acerca las Navidades, como todos saben, y preparamos nuestro vestuario, nuestro cabello, nuestras fiestas, pero algo muy importante que acompaña las comidas es una buena bebida, y estando en La Mancha, pues pensamos en el vino. Me acompaño de una sumiller muy importante en Ciudad Real, en la provincia, casi a nivel nacional, como es Belén. Belén, bueno, cuéntanos, creo que nos puedes ayudar a la hora de buscar un acompañamiento ideal para estas fechas, ¿no? Por supuesto, Sofía. Pues se acercan días muy entrañables, días de familia, de amigos, de compartir. Personalmente creo que el vino pues debe estar presente en nuestras mesas, ¿no? Uh-huh. El vino hace amigos, el vino es compartir. Y puede salir un momento especial de compartiendo y abriendo una botella de vino. Y como has dicho tú, estamos en La Mancha, entonces habrá que nutrirse de nuestros mejores vinos para disfrutar tanto el 24 por la noche como el 25, como para despedir el año con un buen vino espumoso, para brindar y para, bueno, pues que el 2015 sea un año próspero. Uh-huh. Y la verdad es que tenemos, bueno, pues tenemos una amplia gama de vinos, tanto blancos como rosados, como tintos, como espumosos, como vinos dulces a nuestro alcance. Vinos maravillosos que pueden hacer ensalzar una cena, que es lo que nosotros pretendemos. Y bueno, pues en cada rincón de Castilla-La Mancha podemos encontrar vinos incluso para todos los gustos. Aquellas personas que les gustan vinos más jóvenes, aquellas personas que les gustan esos mostos parcialmente fermentados, porque no están muy acostumbrados a un vino fuerte, con crianza, con cuerpo, ¿no? Pues también tenemos esos vinos. Personas que les gustan vinos con cuerpo, con estructura, pues también tenemos ese tipo de vinos. Como digo, es que tenemos un amplio abanico de precios, los mismos. Tenemos vinos donde podemos gastarnos desde 6 euros, 10 euros, 15 euros, 30 euros, y vinos maravillosos, que tampoco tenemos que dejarnos, vamos, la paga de Navidad en vinos, ¿no? Para comprar un buen vino, ¿no? A partir de 6 euros podemos tener un gran vino, ¿no? Entonces, bueno, pues Castilla-La Mancha sí que nos ofrece esa variedad de gustos, al bolsillo, y para hacer pues estos días que vienen más entrañables todavía. Bueno, no he dicho dónde nos encontramos. Nos encontramos en el Mesón Octavio y en esta bodega tan chula. O sea, que hablar de vinos, bueno, y de cervezas, que tenemos cervezas también, de la zona, también. Aquí estamos rodeados. Pero bueno, Belén, por concretar un poco, bueno, aquí también se hace comida, o sea que podemos maridar muy bien. Uh-huh. Vamos a pensar un poco en las comidas y las cenas que nos acompañan y con qué las acompañamos, valga la redundancia. Pues nosotros en especial, ahora que llegan estas fechas, al ser restaurante del mundo de caza, pues trabajamos muy bien lo que es la carne de caza, los lomos de venado, los asados. También tocamos un poco pues el lechal de La Mancha o el cochinillo. Uh-huh. Guisos ricos, guisos muy de invierno, ¿no? Se acercan fechas también muy frías, ¿no? Y bueno, pues podríamos recomendar desde una buena entrada de unas sopas calientes, unos purés de verduras, que aquí se trabaja muy bien, ricos, guisos ricos de abuelas, como decimos nosotros. Y perfectamente, pues bien has dicho, una buena cerveza, una cerveza artesana para, bueno, pues para empezar abriendo boca. Exacto, ¿no? Pues, bueno, Campo de Criptana, ahí, en pleno corazón de La Mancha, están haciendo cervezas artesanas maravillosas. Cervezas que de verdad, y además tienen un montón de variedades, desde más tostadas, menos tostadas, con incluso ahora han sacado una con limón para personas que no le gusta tanto alcohol. O sea, lo que digo, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que está tanto los bodegueros como los cerveceros como los artesanos se abren a los gustos de las personas, y eso es importante, ¿no? Importante es llegar hasta todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues tras un pequeño también aperitivo, una pequeña sopa caliente que te va abriendo el aperitivo, pues perfectamente un vino blanco. Para mí, soy una enamorada del Chardonnay, ¿no? El Chardonnay aquí en Castilla-La Mancha, hacen Chardonnays criadas en barrica, con 3 mesecitos en barrica, muy interesantes. Si nos vamos aquí a 8 kilómetros de Ciudad Real, hacen de los pocos tempranillos blancos que hacen aquí en Pago del Vicario. Uh-huh. Un vino sensacional,
que puedes, incluso cuando vas a hacer una cena importante, puedes ensalzar, ¿no? Porque estás haciendo, llevando un vino a tu mesa único. Es un tempranillo de uva tinta elaborado como blanco. Imagínate, ¿no? Si quieres quedar bien, te estoy dando ideas. Y bueno, pues un mosto parcial fermentado para que esas personas que les gusta, no les gusta demasiado el alcohol o no les gustan demasiado los vinos secos, te gusta algo más afrutado. Pues tenemos una amplia variedad de mostos parcialmente fermentados. Un rosado, para mí los rosados es que también me enamoran, ¿no? Son vinos amables, vinos... Va a todos los paladares casi, sí, ¿no? Sí, sí, el rosado es un vino, yo le digo amigable. Además, pues es una pequeña copa antes de empezar ya con los platos fuertes, ¿no? Que ya, pues, yo creo que despierta esa sonrisa, ¿no? Y promete, la noche promete. Y después, bueno, pues yo tomaría un tinto con crianza, pues lo que hablábamos, para ese lomo de venado, para ese asado que se hace en casa de cabrito, de lechal, que yo creo que en pocas casas faltan esa noche tan especial como es la de noche del 24. Yo creo que aquí en Castilla-La Mancha es típico y el 80% se cena ese asado al horno, ¿no? Y para terminar, pues podríamos terminar con un vino dulce, hay tempranillos dulces que se están haciendo aquí en Manzanares, en Pau Casal Blanco, muy interesantes también. Algo pues que esa pequeña copita que terminas al final y que te invita a tomar otro con esa almendrita, con ese turrón, con ese mazapán, pues ese tipo de vinos dulzones que se elaboran aquí en Mancha, muy, muy, muy interesantes. Y bueno, pues yo creo que sería la noche perfecta y al día siguiente, pues para el 25, para esa comida igual, pues vinos frescos, vinos... Yo ya el 25 me optaría por vinos más jóvenes, hemos pasado una noche larga, pero que la comida también puede hacerse, ¿no? Pero vinos ya más jóvenes, vinos más... Más ligeros. Más ligeros, sí, más ligeros. Al mediodía ya... pues me decantaría por un vino más joven, por un airén de nuestra tierra, un blanco airén para comenzar, y después me iría pues a vinos muchos con más carga de fruta y más livianos, por decirlo de alguna manera. Sí, para luego en 26 volver a tu vida normal. Exactamente, en 26 ya volver a nuestro trabajo, esperando el día 31, que tendremos también una cena importante. ¿Cómo despedimos el año? Que eso es muy importante. Pues despedir el año... yo siempre, nosotros lo despedimos con un vino espumoso de Castilla-La Mancha. Eso es indudable. Tradición. Sí, además, porque creemos en ellos. Simplemente, a mí muchas veces que me dicen, oye Belén, ¿y por qué defiendes tanto tu tierra? Porque vivo en ella. Vivo en ella y creo en ello. O sea, creo en la gente que hay aquí. Creo que la gente lo hace bien, se esfuerza. Los viticultores de Castilla-La Mancha, como yo digo, siempre están mirando el cielo a ver si llueve o no llueve. Detrás de un vino hay muchas horas sin dormir, muchas horas de pensar, de esforzarse, de a qué público puedo llegar, dónde puedo llegar. Eso es reconocible, ¿no? Hay que ayudarlos un poco, ¿no? Y para eso estamos, los que estamos detrás de una barra o estamos en un restaurante, pues hay que echarles una mano, ¿no? Y el vino espumoso, pues hay que promocionarlo y que llegue a la gente y que vean que en Castilla-La Mancha también podemos hacer vino espumoso, ¿por qué no? Si tenemos una buena cepa blanca, como puede ser la Macabeo, como puede ser la Chardonnay, y podemos hacer un vino espumoso, vamos, a la altura de uno de los mejores champán. O sea, que eso es lo recomendado para el día 31. Sí, 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 sí. Recomendable 100%. Despediremos el año y tendremos un 2015 fantástico. Eso no lo dudéis. Bueno, no hemos dejado de lado porque en estas fechas parece que es casi obligatorio comprar un detalle, un regalo. Ya parece que nos hemos regalado de todo. Un detalle, siempre regalar un vino da ese toque de glamour. Encima, si es un vino especial, ya quedamos de la leche. Belir, creo que estoy hablando de la persona indicada para que nos diga qué se puede regalar en estas fechas. Pues ahora mismo nosotros desde aquí, desde Mesón Octavio, hace ya tiempo, hace un par de años, había gente que venía
tomaba un vino, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Y claro, se lo llevé, quería llevar a casa, lo que dices tú, ¿no? Para regalar algo diferente. Nos preguntaban, y evidentemente este rincón no es mi rincón solo, es el rincón de toda la gente que quiere acercarse al mundo del vino, y yo encantada de abrirle las puertas y que pase a curiosear aquí. Entonces se pueden llevar el vino a casa. Y descubrí con el tiempo que era una experiencia bonita, ¿no? El regalar ese vino que tú habías probado, no en este restaurante, sino en otros tantos, y lo puedes llevar a tu casa o lo puedes regalar a un amigo, es como que le regales parte de ti. ¿Por qué? Porque le estás regalando una experiencia que tú has vivido ya. Entonces, es una parte de ti es lo que estás regalando. Entonces, es una experiencia bonita. Y nosotros lo que hicimos fue, le conté el proyecto al Centro Ocupacional del ONCE, a Paco Romano, y hablé con él y dije, oye, quiero que estos sueños, que son, para mí el vino al final es un sueño de cada viticultor, estos sueños vayan envueltos en otro sueño, que es el vuestro, que es la fundación de la ONCE en la carretera Fuensanta. Y así lo hicieron. Digamos que ahí dentro va una historia metida en otra historia. Y nos hicieron unas cajitas que trabajan fenomenal, donde las personas que se acercan a mi bodega pueden llevarse un regalo a sus familiares, a sus amigos, y realmente pues quedan bonitas, quedan muy bien presentadas, las cajitas están súper bien terminadas, y eso yo creo que es un buen regalo, porque lo que vuelvo a decir, regalas una experiencia que tú ya has vivido. Que la hacen los propios usuarios, que lo hemos podido ver, del Centro Ocupacional de Fuensanta. Sí. Lo hacen ellos con sus manos. Lo hacen ellos, y la verdad es que les encantó. Cuando les canté el proyecto, les dije, oye chicos, quiero que el esfuerzo de los viticultores de Castilla-La Mancha no se quede en una bolsa de plástico. Que el esfuerzo sea acogido y guardado en algo que yo sé que el Torreón de Fuensanta, que la ONCE, el Centro Ocupacional de Fuensanta, también hay un esfuerzo, una dedicación, un cariño, y yo creo que de la mano podemos ir todos juntos mucho mejor. Llegaremos más lejos. Pues Belén, como sumiller, Belén García, pueden venir aquí al Mesón Octavio, que creo que nos abres las puertas de esta bodega tan coqueta y tan completa a la vez. Porque yo digo, no solo de vino, porque hay gente que dice, yo soy más de cerveza, también tenemos cerveza, tenemos patés caseros, nos adaptamos un poco a lo que la gente, bueno, pues nos pide, ¿no? Estamos rodeados pues un poco de los gustos de todos los que pasan, porque al final pues tenemos esa ventaja, ¿no? Que la gente viene a comer al restaurante y de alguna manera le sacas información. Y esa información nos sirve a nosotros para que esta bodega esté nutrida de todos los comentarios que te hacen. Y va llenándose, esta bodega se va llenando del buen saber de la gente que viene aquí al restaurante. Pues ya tenemos el regalo perfecto. ¿Cómo maridar nuestras comidas, cenas y lo que queramos? Y bueno, un brindis por este 2014 que termina y 2015 que empieza. Por supuesto. Belén, muchas gracias. A ti, Sofía.